Oigan este pedazo, compañeros. La búsqueda de pistas sobre el causante de la tragedia se ha centrado en la ubicación de Vidal Plast. Ojo. Póngamelo full pantalla. Empresa que se dedica al reciclaje, la compra y venta de materiales de plásticos en general. Según su registro mercantil, y la única que aún no había desalojado los predios que serían demolidos para dar paso a la construcción del parqueo municipal de San Cristóbal como un proyecto de parquea TRD. El nuevo ingrediente en esta parte de la investigación que ustedes van a ver esta noche en el informe lo encabeza el Ministerio Público. Es un incidente ocurrido en esta misma empresa hace 5 meses. Se trata de un hecho ocurrido el 18 de marzo, un incidente que podría arrojar pistas claves sobre esta tragedia que ha conmovido el país. Lo ocurrido en la calle Padre Ayala, esquina Francisco J. Peinado, según los bomberos, en el local donde funcionaba una planta de reciclaje, quedó plasmado en el informe pericial de investigación científica de incendios y explosiones. El informe ha obtenido de este reporte qué tipo de sustancia encontraron, eso es esta noche, en la escena cuando se produjo el conato y qué tan peligrosos son. ¿Qué trabajos, dicen los bomberos, provocaron los hechos? Estamos ávidos de esa información. ¿Qué dicen los que llegaron a la escena a sofocar el conato? ¿Y qué funcionarios del gobierno están vinculados a estas empresas ahora bajo la mirilla de las autoridades? Es una buena oportunidad para que el que tenga culpabilidad en esto le caiga todo el peso de la ley, venga de donde venga. Cero politización con esto y cero tolerancia con esto. Lo ocurrido allí, hay que mandar una señal contundente. Repito, venga de donde vengan los culpables. Compañeros. Bueno, la verdad que es lo que siempre hemos dicho respecto a estos casos. Y siempre son las mismas, desde la preocupación, claro, nosotros a través de los medios de comunicación, que sea contundente la sanción. Pero con esa contundencia y ese pedido y esa preocupación, hemos visto tantas veces ocurrir lo mismo. Ojalá que en este caso se empiecen a tomar. ¿Usted recuerda lo de aquí? Lo de Poliplas, por supuesto. Ahora han aflorado muchas denuncias de lugares que tienen vulnerabilidades similares. Pónganle atención, hemos visto en las redes, hemos visto documentado lo que está ocurriendo muy cerca de aquí, de Color Visión, aquí en el Ensanche La Fe. Se han mostrado, la comunidad se ha empoderado. Entonces, a poner atención, pero sobre todo vamos a trabajar con el tema de la regulación y el reordenamiento. San Cristóbal es uno de esas comunidades que requiere desde hace mucho tiempo se aplique el tema del reordenamiento urbano, que es uno de los puntos. Cuando eso se empiece a aplicar, una ley que se aprobó hace un año, yo creo que muchas de esos problemas se van a prevenir y muchas temeridades se van a sancionar. Claro, Ventura quiere decir algo. Mira, eso no hay ninguna garantía que no suceda en el futuro inmediato o a largo plazo. Aquí cualquiera almacena productos químicos en un solar, en una construcción que tenga. Cualquiera instala un tanque de eso de alta capacidad sin ningún tipo de regulación. Comenzando, todos los edificios que tienen gas, de ese que gas común, tienen un tanque industrial. ¿Cómo lo instalaron? ¿Qué permiso tiene? ¿Qué uso le dan? ¿Y quién regula eso? Porque antes aquí había, se llamaba, ¿cómo era? Digenor. Y lo cambiaron por Indocal. O sea, cambiaron para empeorar. Eso no sirve porque para ahora nada. Indocal tiene menos autoridad. Claro. Y no tiene competencia en la mayoría de esos casos. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tiene que haber un estado donde para usted almacenar productos químicos tenga que sacar una serie de permisos y controles y llevar un protocolo donde usted tenga un compromiso. Un compromiso con la calidad. Que haya régimen de consecuencias, que es lo que nos falta claro, en este país. Y para usted instalar un tanque de almacenamiento de combustible, de gas natural o de combustible de cualquier tipo, de alta capacidad, usted necesite pasar por una serie de regulaciones que evite este tipo de cosas, porque pasó en Poliplas, pasó aquí, y no se sabe en qué momento va a pasar en otro sitio. Siempre he dicho que hay un vacío entre el Estado central y la autoridad municipal. Y ahí está el problema. Nosotros elegimos autoridades municipales para que resguarden nuestra vida,
para que resguarden nuestra seguridad y para que tengan pendiente ese tipo de cosas. Eso está contemplado en la ley de los municipios. Eso está contemplado en la 176. Los ayuntamientos tienen que verificar, tienen que regular. Alguien tiene que estar consciente cuando yo duermo. Usted debe preguntarse todos los días, ¿quién supervisa el tanque de gas de su casa? ¿Quién está garantizando que eso tiene una regulación, que lo han revisado cada cierto tiempo, que hay una nota ahí que se dice revisado en fecha tal? Asegúrese de eso. Así ya dije, no. Y otro antes. Tema que hay es medianamente la informalidad nuestra. Eso no es nada. No te preocupes. Buscar el más barato, buscar el que menos sabe. Y cualquiera anda sellando, soldando y reparando cosas sin ningún tipo de capacidad. Y las ciudades no tienen control de quienes trabajan. Y se deje de negociar en la sala capitular de los ayuntamientos que ofrecen servicios, permisos indiscriminadamente por 3 pesos y con eso mata gente. Eso pasa en la sala capitular de los ayuntamientos, que van a negociar y les importa un comino lo que pasa después con la...